güey. Con el cable, ¿verdad? Hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a agradecerle a Dios porque Dios le ha placido en su soberana voluntad llevar a nuestro Padre espiritual a su presencia. Sabemos que en el cielo hay una fiesta grande, sabemos que en el cielo los ángeles están gozando. Aleluya. Y aunque a nosotros nos duela, ese fue el sueño de nuestro pastor, un día estar en la presencia de su Señor para alabarlo y glorificarlo. Vamos a hacer una oración. Yo le voy a pedir que me acompañen a orar también por nuestros pastores. Vamos a orar, hermanos, levanten sus manos. Padre, te damos gracias, Señor.
porque sabemos que tu presencia, Señor, está en medio de nosotros, fortaleciendo nuestra vida, Señor. Ahora, Padre, estamos nosotros, Señor, entregándote, Señor, entregando a la tierra, Padre, el cuerpo de nuestro pastor, pero sabiendo que el alma, Señor, está contigo, que Él está contigo, que Él no ha muerto, sino que vive y permanece contigo, Señor. Ahora, Padre, oramos por nuestra familia pastoral, Señor. Que tú tomes el control en sus vidas, que tomes control, Señor, y le des fuerzas a ellos en el nombre de Jesús. Estamos orando, Padre, para que seas tú tomando el control, Señor, y que el legado de nuestro pastor, Señor, sea en nosotros evidente. Que los que estamos presentes en este lugar, Señor, podamos, Padre, mostrar que todo lo que nuestro pastor nos ha enseñado, Señor, será un legado que permanecerá, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy orando, Padre, para que seas tú fortaleciendo a todo el ministerio y a todos los amigos de nuestro pastor en el nombre de Jesús de Nazaret. Voy a invitar que nos acompañen a cantar, hermano. Vamos a decir, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor, Él me levantará. Me fortalecerá, me fortalecerá, así dice el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. No está bien. Si no lo tengo cuidado, ahí me lo voy a poner yo para que no siga. Si no lo tengo cuidado, me voy a poner acá para que... Y ahora, Señor, la honra y la gloria. Porque hoy es un día maravilloso en la presencia de Dios. La palabra dice que es honrosa a la vista del Padre, a la vista del Señor, la muerte de sus santos. Y nosotros estamos aquí despidiendo el cuerpo de quien en vida fue nuestro pastor, nuestro Padre. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, invitarles de que así como el pastor Ovidio estuvo preparado para este día, usted se prepare. Porque está establecido que cada hombre, cada mujer muera. La palabra dice que fuimos tomados de la tierra y en la tierra vamos a volver. Pero nuestro espíritu y nuestra alma van a vivir eternamente y para siempre si confiamos en el Señor Jesucristo como confió el pastor Ovidio. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro y vamos a darle gracias al Señor en una oración por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Solamente, Señor, podemos decirte gracias porque pudiste darnos, Señor, a este gran hombre en nuestra vida. Gracias, Señor, por el privilegio
que le pudimos amar, le pudimos conocer, pudimos recibir de su amor y de su afecto. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, trae fuerzas nuevas a nuestra vida. Fortaleza nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para que podamos hacer tu obra y tu voluntad, así como tu siervo, tu hijo, el pastor Ovidio lo hizo en toda su vida. Eterno soberano, tú eres el gran yo soy. Nuestra esperanza está, Señor, en ti. Así como Jesucristo murió y resucitó al tercer día, así, Señor, nosotros resucitaremos un día para encontrarnos con nuestro Señor. Esa es la esperanza que tenemos en ti, Señor Jesucristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, trae consuelo a los corazones de tus hijos. Trae consuelo, Señor, a los corazones, al espíritu de tu pueblo que está en este momento. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo levanto esta oración, Señor. Oramos todos. Amén. Amén. Quiero darle gracias, hermano, a todos los que están en este momento compartiendo este proceso. Yo sé que el Señor ha marcado nuestra vida, escuchando a este hombre. Tal vez Él está aquí ahora, pero Él sigue viviendo en nuestros corazones. Sigue viviendo en nuestro espíritu y sigue viviendo en la presencia del Señor. Amén. Dios me lo bendiga. Cruzando por aquella rotonda Ticuantepe, me acordé varias veces que me encontraba el pastor Ovidio Valladares. Había una urgencia en él para llegar al destino donde tenía pensado predicar el evangelio. Un hombre que no se detenía, que no se paraba. Cuando tenía que viajar, sea por aire o por tierra, siempre tomaba tiempo para descansar y continuar. La imposición, la carga que Dios le había dejado. A mí no me asusta que el pastor Ovidio se haya ido, porque está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Lo que me inquieta es que jamás lo voy a volver a ver aquí en la tierra. Y Él nos está dejando una urgencia también para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque la carga para el pastor Ovidio le era impuesta. Y vamos a tomar esa carga porque nos es impuesta la necesidad. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Hoy estamos sembrando la vida de un hombre que invirtió su tiempo, su vida, sus recursos en predicar el Evangelio. Y no podría ser justo que solamente obedezcamos a la palabra que dice: necio, se siembra en corrupción para que resucite en incorrupción. ¿Acaso no sabes que la carne de las aves es una, la carne de los, de los peces es otra, la carne de los humanos es otra? Es necesario que esto corruptible sea procesado para levantarse en incorruptibilidad. Mucha gente se pregunta y dice: pero era el pastor Ovidio, ¿por qué Dios no contestó las oraciones de cuánta gente que oramos? Esta es una manera de reconocer la soberanía del Padre. Él da, Él quita. Él es el autor de la vida. Él decide cuándo. Y en esta tarde es muy importante que todas las personas que nos visitan, amigos y simpatizantes del Evangelio, personas que tal vez no tenían ningún tipo de relación con el pastor Ovidio, tú no le podías decir pastor, tú no le podías decir papá, porque ciertamente era toda una familia, hijos e hijas que le decían papá. Y nosotros tal vez ni siquiera hermano, porque no le conocíamos. Yo quiero invitar que alguna persona aquí está, que tal vez fue impactada por el mensaje del Evangelio de Jesucristo a través del pastor Ovidio. Me decía un trabajador hace dos días: pastor, ¿no va a venir a trabajar con nosotros? Le dije: no, estamos orando y ayunando por el pastor Ovidio, porque está en el hospital, está muy gravemente. Y él me dijo: pastor,